around with bad boys, then fuck you too. Chino XL, fuck you too. All you motherfuckers, fuck you too. Westside, motherfuckers. Fuck is wrong with these niggas, man? Yeah, nigga. You know what time it is. Outlaw. Pull the rag off the 6-4. Hit my switch, show niggas how the shit go. The game is back, the aftermath chain is gone. The D's is chrome, the frame is black. Dime. Hola, a la cámara. Hola. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bueno, hoy es día de free, ¿vale? Entonces, hoy me toca cuadrar la sesión de cardio en ayunas, ¿vale? Y os explico cómo lo hago. Buenos días, por cierto. Aquí los 5 sobres de té verde, ¿vale? ¿Quesito? No, hombre. Los 5 sobres de té verde y 200 miligramos de cafeína. Me tomo esto recién levantado y... Vamos a correr, tope las tías. Bueno, que no lo he dicho, es mi hermana, ¿vale? Seguramente o probablemente va a grabarme hoy la sesión de HIIT, así que lo mismo me veis correr un poquillo, o a ver si es verdad que tiro tanto corriendo, ¿no? ¿Tú qué crees? Me da igual, va a venir por echar el rato y ya está. Bueno, hasta ahora. Durísima sesión de HIIT, ¿vale? Estoy muerto, tengo un hambre increíble y aquí tengo el desayuno post-workout ya preparado. Os enseño, ¿vale? Por un lado, tenemos aquí un bizcocho, ¿vale? Un bizcocho que he hecho con 250 gramos de claras de huevo, una yema 20 gramos, esencia de vainilla, 100 gramos de harina de avena sabor cheesecake, 8 gramos de levadura en polvo y 5 gramos de stevia granulada, ¿vale? Un gramo de omega 3, el multivitamínico, aquí. 100 gramos, 40 gramos de proteína sabor brazo de gitano, ¿vale? A modo de papilla, con plátano y 100 gramos de plátano y canela. Aquí le tiro a esto el sirope, que os enseño. Ahí, de chocolate, sin calorías, de My Protein. Y esto queda de lujo. Aparte, está relleno de 60 gramos de dulce de leche light, que ahora os enseñaré por dentro. Y aquí, como veis, se enfoca ahí, veis eso que está ahí dentro, el relleno de dulce de leche. Esto está muy rico, entra de puta madre. Así que nada, a comer. Me he olvidado decirlo, ¿vale? El bizcocho este se puede hacer, se hace al horno. Y bueno, si queréis la receta, a ver si algún día lo puedo hacer, dejádmelo por aquí en los comentarios. Se hace, ¿vale? Y lo puedes dejar prácticamente incluso hasta unos 5 días. Lo envuelves en papel de aluminio, lo guardas y ya ves, dura unos cuantos días. Y cuando ya puedas consumirlo, pues lo consumes cuando te apetezca. Es decir, lo haces cuando puedas, lo guardas y el día que te toque o quieras o te apetezca, para adentro. Y esto está, a ver si enfoca, ahí. De puta madre también. La captura al desayuno. Mirad bien ahora que se aprecia el dulce de leche. ¿Qué? ¿Cómo lo veis? Creatina ni creatina. La creatina buena está en la carne roja. Opciones de carne roja, ¿vale? Esta no es solo ternera, también está el potro, el buey, que en este caso es buey. Y por ejemplo aquí en España se comercializan a buen precio y con cierta calidad. Tanto el buey como el potro en el campo, por ejemplo. Vamos al lío. Si lo de antes fue anabólico, esto sí que es anabólico, tela. Por aquí, por un lado, 190 gramos de carne de buey, ¿vale?
Con 100 gramos de ensalada 4 estaciones, 8 gramos de aceite de oliva virgen extra, 1 gramo de omega 3 y aquí de postre, a ver si enfoca bien, esto está bien de puta madre, a ver, enfoca coño, vale. Aquí 100 gramos de queso fresco batido desnatado con 20 gramos de proteína whey, sabor galletas y mantequilla de cacahuete y aquí le damos el toque con la salsa, a ver, con la salsa barbacoa enfoca. The Golden Farms, 100 calorías, ahí un toque magnífico y listo, aquí tenemos el almuerzo anabólico y aquí pues me pongo de fondo, uy, hostias, a tope, hostias, gilipollas, estoy viendo una serie, vale, porque para ver la tele, para la mierda que hay, pues me pongo aquí una serie normalmente y voy a ver Louis, en este caso Louis, ok. Un poco buena carne roja. Bueno, antes que nada, ¿vale? Ahí que se enfoque bien. Esta es una barrita de 70 gramos. Sabor vainilla, ¿vale? Que consumiré. Os pongo los macros por aquí. Esta noche que saldremos de fiesta un rato. Luego os cuento. Y nada, os lo grabo ahora que porque ahora que puedo, ¿vale? Es de esta marca, ¿vale? De Quantrax. Luego os paso los macros y tal. Y esto se consume esta noche en medio de la fiesta. Cuando entre la hambruna y tomar por culo. Listo. En fin, a ver, la cena, rapidito. ¿Qué hay? Bulla. Multivitamínico, 1 gramo de omega 3, 200 gramos de berenjena con 3 gramos de aceite de oliva virgen extra, 200 gramos de pechuga de pavo con ajo en polvo y pimienta negra, y una rebanada de 10 gramos de pan guasa de centeno integral con 45 gramos de atún en lata sin sal y 25 gramos de queso de Bartilite. Y aquí de postre, una gelatina sin azúcar. Tope. De un antiguo colega. The motherfucking show. Como digo. Vengo arriba. Now you tell me who won. I see them, they run. YouTube me va a censurar este vídeo seguro. Bueno, que vamos a dar una apuesta de largo, ¿vale? De un chaval de un antiguo, o sea, del grupo, del antiguo, de un grupo antiguo al que pertenecía a teatro, ¿vale? De aquí de menor calidad. Y nada, va a ser una convivencia, el chaval cumple 18 años y vamos a ver, hay mucho rango de edades y tal, normalmente no salgo de fiesta últimamente, pero ahí vamos. Enséñale ahí mi botellón. Enséñale. Ahí tenemos mi botellón. Vodka. Nada. Nos vamos de fiesta. Saludos a todos. Hasta luego. Fuck you too. Fernandito, un campeón. ¡Vamos! Hasta luego va directo. The protein cookie vanilla chip. Nada, vamos a recoger un paquete y mientras, bueno, ya os lo mostré antes, pero mitad de la noche, os digo, vamos a recoger un paquete. Esto es Lucas de Barrameda, pero no es un paquete. No, pero no es un paquete de hachís, obviamente. O sea, digo que vamos a recoger un paquete de una persona, ¿no? En este caso, aquí. Coño, poca. Está la puta madre. Aquí está la mamá, aquí estamos echando el ratillo. No sé, habrá la boca llena, ya no sé. Y vamos a recoger aquí al novio de la hermana. Bueno, pues corta. A ver si nos van a multar o yo qué coño sé, como vea esto la Guardia Civil. Me corta la línea en YouTube, me cortan los huevos. Bueno, ya luego os muestro la última comida del día, no sé a qué hora. Venga.
a tope, hostias. Por cierto, no, no había bebido, es evidente, no se me ve, pero me integro muy bien, ¿verdad? Bueno, dejo de hacerle gilipollas, abro bajito porque aquí la gente duerme, ¿sabéis? Entonces, última comida. 200 gramos de queso fresco batido desnatado con 30 gramos de carne micelar de chocolate natural y agua. Y la textura que adquiere hoy es esta porque le he echado más agua. Entonces, a ver si enfoco bien. Mira, es enfoco un jodido helado. Vale, esto está muy bueno. Aquí. Sé que me gusta esto. De puta madre. Bueno. Qué guarro soy. Si has visto el vídeo y te hago, bueno, un día más se puede salir. Ayer he visto que puedo flexibilizar la dieta. Me he catabolizado, creo. Entonces, quiero decir eso, que se puede salir de fiesta, se puede hacer de todo en esta vida. O sea, que la dieta la puedes flexibilizar a tu estilo de vida perfectamente y no tienes por qué privarte nada, ni de vida social, ni de nada. Además, sabéis que, bueno, si lo sabéis, pues lo digo y creo que se nota, ¿no? Que soy muy estricto con mi preparación. Entonces ya sabéis, se puede hacer todo perfectamente. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, que no sé, algo diferente supongo, no sé qué es lo que saldrá. He empezado a grabar y ya lo loco, seguramente habrá cosas que quite, no lo sé. A ver lo que hago. Entonces nada, que si os ha gustado, pues si lo digo, ¿no? Dale a like, comenta, suscríbete, comparte y haz lo que quieras, ¿vale? Pero por Dios que sea algo, ¿no? Bueno, ya está, que me voy a llevar. Pero en el siguiente vídeo, ¿vale? Probablemente será en Madrid, ¿vale? Que voy por cuestiones de trabajo esta semana, entre ahora. Y quedaré con Saulo, que muchos lo conoceréis por Instagram, ¿vale? Saulo Jorge Mora, si no, pues os pongo por aquí su Instagram, y también allí encontraréis enlace a su canal de YouTube, que bueno, es un apasionado del fitness, recientemente ha competido, buen amigo, y gran persona, y nada, quedaremos, entrenaremos, haremos chismil, y grabaremos todo lo que podamos, ¿vale? De serie. Y ese vídeo también haré el montaje y subir también algo, ya nos veréis guarreando un poco. Pues nada, buenas noches y...